Brujo Rodríguez cometería una falta asegurando que tocó balón. Mientras Núñez se proponía sacar el tiro libre, Coprivá no lo dejaría y tendrían una pequeña conversación donde Núñez le tocaría levemente el rostro, dando otra señal de lo que vendría después. El partido venía siendo muy disputado en el medio campo y no había muchas situaciones de peligro. Solo un balón desviado que Pancho Pizarro lo tapaba con la mirada y chocó en el palo del arco de Alianza. Antes de terminar el primer tiempo, un balón robado con falta por Domo Flores a Coprivá terminaría con la segunda tarjeta amarilla para el jugador, dejando a Universitario con 10 hombres para disputar los segundos 45 minutos. De esta manera, ambos equipos se iban a los vestuarios. Ya en el segundo tiempo, comenzaría Alianza sacando del medio campo y buscando la victoria con un hombre más en el campo. Coprivá no conectaría bien un cabezazo dentro del área merengue y Darío Mucho Trigo tendría un disparo que no alcanzó dirección al arco. Ambos equipos